un destacado equipo de trabajadores de nuestra empresa que son los primeros en obtener el premio del Más Caña del año 2020 en nuestra organización. Este premio tiene como objetivo destacar a aquellos colaboradores que han demostrado un desempeño superior en el cumplimiento de sus funciones o que han destacado por adoptar la cultura organizacional que nosotros queremos promover en la empresa. Queremos felicitarlos y animarlos a que sigan en esta ruta, en este sendero, en este camino de ser trabajadores modelo, trabajadores ejemplo para sus compañeros. Necesitamos ejemplos positivos, no solo en la empresa, en el país. Y ustedes, con ese esfuerzo adicional en el cumplimiento de sus funciones, justamente simbolizan a ese grupo de personas que deben ser los modelos para nuestra sociedad. Muy buenas tardes. Hemos tenido el gran honor de poder premiar esta tarde a un grupo de extraordinarios colaboradores que han sido merecedores del reconocimiento el Más Caña del año 2020. Ha sido especialmente gratificante ver que el premio ha recaído en un equipo de colaboradores de fábrica y en un colaborador de campo, áreas que sin duda constituyen el núcleo de nuestra compañía y que son aquellas encargadas de lograr las máximas productividades para poder ser una empresa competitiva en el mercado. Que colaboradores, tanto de campo como de fábrica, hayan logrado alcanzar esta merecida distinción es muy importante para la organización. Estamos satisfechos de saber que contamos con un grupo humano comprometido y competente que viene aportando en forma decidida para contribuir con el desarrollo de nuestra compañía. Este primer premio del Más Caña ha sido otorgado en un año que ha sido muy difícil, tanto para nuestra empresa y nuestro país como para todo el mundo. Un año en el que hemos podido conocer el temple de cada uno de nuestros colaboradores, que en medio de esta terrible pandemia que nos ha golpeado, han puesto la cara y con mucho valor y con mucho coraje han estado en su puesto de trabajo logrando un bien superior que es el de alimentar a nuestro país. Así que estamos muy contentos de poder otorgar este reconocimiento del Más Caña del año 2020 a estos destacados colaboradores. Realmente ha sido una ceremonia de reconocimiento del excelente trabajo que han desarrollado estos colaboradores. Se ha premiado dos equipos y realmente debería ser un ejemplo para todos los demás colaboradores. Todos podemos hacer un excelente trabajo y yo creo que muchos nos esmeramos, pero a veces de repente no lo comentamos o no lo hacemos notar de nuestra jefatura. Entonces es bueno de que lo comenten con su jefatura, que conversen y de repente pues podemos ir mejorando cosas. Eso sí, no hacer cosas sin antes consultar, ¿no? Porque no podemos cambiar drásticamente algunas cosas dentro de la empresa, porque de hecho tenemos procedimientos establecidos. Pero sí es bueno tratar de conseguir o buscar la excelencia dentro de nuestro trabajo. Tuvimos varios concursantes, porque mes a mes se presentan en varios proyectos, se presentan varios colaboradores que han destacado dentro de las funciones que realizan y se escogieron a
un equipo de fábrica, porque fábrica es el alma de la empresa y campo también. Entonces se ha escogido el más destacado de campo y el más destacado, el equipo más destacado de fábrica. Definitivamente es una forma de incentivarlos, de premiar ese esfuerzo adicional que se hace, por no solamente por hacer un trabajo de excelencia, sino por tratar de buscar lo mejor para todos, porque a final de cuentas, en la medida de que realicemos un excelente trabajo dentro de la empresa y en la medida de que se mejoren cosas en la empresa, todos vamos a ser beneficiados, porque a final de cuentas eso repercute en las utilidades, repercute en la calidad de los productos que la empresa vende y, de hecho, repercute de una u otra manera en toda la gran familia de Agroindustrial Paramonga. Que sigamos todos esforzándonos por hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo. No solamente porque alguien nos mire, sino por sentir esa satisfacción de dar todo y hacer aquello que nos gusta de la mejor forma posible, ¿no? Porque de hecho, el hecho de tener un trabajo no es solamente venir y cumplir un horario, como ocurre en algunas entidades, sino venir y hacerlo con gusto, con la alegría de tener el trabajo y con la alegría de pertenecer a una gran familia que es Agroindustrial Paramonga. Yo soy Alejandro Chávez Cochachi, el área de cosecha, mucho orgullo. Me siento muy orgulloso y motivado para seguir luchando por esta empresa. Me siento bastante emocionado de haber sido reconocido, ya que todo sacrificio es un logro, ¿no? Y es recompensado por esta empresa que me está honrando con estos presentes. Sí, sí, yo pienso de que voy a repetir el otro año el mismo premio, porque yo me siento motivado y también les motivo a mis compañeros, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy emocionado gracias a esta empresa. Claro, que sigan tomando mucho empeño en el trabajo, no solamente se trata, pues, mejor es el área de transporte, como somos de transporte de caña, no solo se trata de correr, sino hacer la cosa con responsabilidad y mucho esfuerzo y pues con mucha disciplina también. Soy Manuel Rafael Castillo Carrión, trabajo en el área de trapiche. Me siento muy contento y gracias a la empresa por el reconocimiento que nos da a nosotros. Siempre cuando yo me inicié, era el reto de llegar a ser supervisor y ser el primero, el número uno. Creo que logré y es un ejemplo para mis hijos. Bueno, no lo pensaba en eso, pero bueno, nos llegó de improviso y económicamente nos ha ayudado bastante en la situación como estamos, pero muy, muy contento por el gesto de la empresa. Sí, aquí yo como supervisor siempre converso con ellos y espero que ellos también, nosotros estamos pasando ya de edad, y salgan ellos adelante, ellos van a ser lo que van a quedar aquí. Es una demostración que cuando uno quiere lograr, lo va a lograr. A ver, mi nombre es Vicente Ricardo Argomedo Muñoz, soy del área de mantenimiento mecánico trapiche, ya estoy encargado de todos los equipos, de tanto de operaciones, talleres y laboratorio de fábrica de azúcar. Bueno, para mí y para mis compañeros de área ha sido una alegría, un aliciente por el reconocimiento de la empresa IPSA hacia el esfuerzo, no solo mío, sino de todos los colaboradores que estamos en el área de mantenimiento y el área de operaciones. Estamos muy satisfechos por el reconocimiento, el sacrificio y la labor que cumplimos todos en el área de fábrica de azúcar y para engrandecimiento de la empresa IPSA. ¿Para qué? Sí, me ayudó económicamente bastante, ¿no? Supe disfrutarlo con mis hijos, ¿no? Y una parte también para mis compañeros de taller de mantenimiento.
para qué compartimos entre todos nosotros, tanto mi familia como mis compañeros del taller de mantenimiento de Trapiche. Igualmente, agradecer a la empresa IPSA, que reconoce el esfuerzo de todos los trabajadores, y también a mis compañeros les pido que se esfuercen, que se esmeren más, que sean cumplidos, disciplinados, en forjar a esta empresa y que se engrandezca más para beneficio de todos nosotros. Félix Francisco Yuncañope, el área de Trapiche. Bueno, me siento muy contento, emocionado, y este premio no se le dedico a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, de igual manera, ¿no?, a mis compañeros de trabajo. Por ende, ¿no?, son los trabajos que se han realizado también son en grupo, ¿no? Bueno, sí, ¿no?, al igual, ¿no?, también como toda persona piensa superarse, estoy estudiando, ¿ya? Y eso en parte va a cuestionar, ¿no?, mi gasto. Bueno, decirle, ¿no?, que todo esfuerzo, ¿ya?, encamina a un futuro, ¿no?, algo, a una mejora, y hay que ser perseverante, ¿no?, ante las cosas que se presenten, porque tarde que temprano todo logro positivo tiene su recompensa. Agroindustrial Paramonga.